¿cómo le va, senadora? Muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué ha recogido? ¿Qué testimonio ha recogido de la gente? Porque parece que hay un descontento, ¿no? Caminando, salimos de la sesión del Senado, donde perdimos la votación de las cautelares, y hemos caminado casi en sentido contrario. Me impresionó mucho la cantidad de gente, pero también me impresionó mucho la angustia de la gente, ¿no? Hay como una demanda de únanse, únanse, cuando yo creo que la riqueza es la fuerza que tiene la ciudadanía en la calle. Sí. La ciudadanía tiene, si no se construye un contrapoder ciudadano, ese es el fundamento de la democracia. Hay que indignarse a tiempo para no enfurecerse tardíamente. Entonces yo celebro que la ciudadanía salga, me gustaría que tenga más confianza en sí misma. Esta movilización también incluía un mensaje hacia la oposición. Perfecto. ¿Cómo fue tomado esto? No hay una oposición, hay opositores. Hay que construir cultura democrática que vale para la ciudadanía. Hay que construir una oposición. Es decir, me impresiona mucho cómo no entendemos que la sociedad argentina hoy es infinitamente más plural y diversa que lo que ha sido. Entonces, criticamos la unanimidad del gobierno. Nosotros no podemos tener unanimidad. Tenemos que unirnos en valores comunes y que después cada uno piense como quiera. Esta es la riqueza de la democracia. Si no hay pluralismo, no hay democracia. ¿Es cierto? Usted me contaba que venía del Congreso. ¿Es cierto que gente está marchando hacia el Congreso? Muchísima. La gente porque está la convocatoria era Obelisco, Plaza de Mayo. Ahora nos dicen que están está yendo... marchando al Congreso. Bien, seguramente un mensaje ante esta... este nuevo proyecto de ley, ¿no? Digamos, de la democratización. Sí, han ido a manifestar lo que están sintiendo de indignación por la reforma de la justicia. Yo creo que eso es lo que pasó. Muchas gracias, Norma. Muy amable. Gracias.